Bueno, aquí estamos nuevamente en esta tercera clase. Soy el doctor Gómez. Estamos tratando de el tema de la prevención de las enfermedades de los guitarristas producida por tocar la guitarra o enfermedades por sobreuso. En esta tercera clase vamos a tratar el tema de los hombros. Los hombros tienen que estar en una posición adecuada para evitar enfermarse. Algunos guitarristas tienen tendencia a hundir el pecho y a inclinar los hombros hacia adelante, así llevarlos hacia adelante. Eso puede provocar trastornos. Otros, en cambio, hacen al revés. Sacan el pecho como si fuera un soldado orgulloso, digamos, y tiran los hombros hacia atrás. También está mal, eso puede provocar trastornos. Lo ideal es que estén en un punto intermedio, o sea, ni muy atrás ni muy adelante, justo en el medio, posición fisiológica normal. También hay que evitar, por ejemplo, en algunos guitarristas he observado que levantan el hombro izquierdo para alcanzar, digamos, algunas posiciones y lo mantienen levantado. Eso también provoca trastorno, lo mismo que si levantan el derecho. O sea, que en definitiva tienen que estar en reposo, así, en una posición intermedia entre adelante y atrás y completamente relajados. Y eso es todo lo que les voy a decir en esta clase sobre los hombros.